El crecimiento de su empresa va a tener dos orígenes siempre, que es optimizar el negocio actual y nuevos negocios. Él sabe a lo que se dedica, él sabe que se dedica a vender periódicos, revistas, alimentos, lo que tú quieras. Todo eso es el negocio actual. Él está enfrentando no solamente un decrecimiento aquí, o más bien no solamente no está creciendo, sino que se está compactando. Entonces, si este está sufriendo, ¿cuál debería ser la fuente generadora de crecimiento? Nuevo negocio. Ahora, la pregunta, y esto lo he platicado mucho, pero la pregunta inicial es ¿cuánto tiempo le dedicas tú a explorar nuevos negocios? Ahí es donde estamos mal. El trabajo del emprendedor tiene que ser 50% de su tiempo libre para dedicarle a nuevos negocios. Esto lo he dicho en varias ocasiones, ¿eh? O sea, tu agenda operativa de todo lo que hagas debe ser el 50% de tu tiempo. El otro 50% tienes que ir a buscar negocios nuevos. Ahora, cuando estás planteando negocios nuevos, normalmente los negocios nuevos de inicio no se ven tan rentables como los que ya tienes. Y es un problema enorme, güey. O sea, tú ya estás metido en un negocio de 10 pesos y ves un negocio nuevo y ves de uno y dices, ¿cómo le hago? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Pero qué es lo que pasa? Que las curvas de los negocios, ¿qué va a pasar con la curva cuando madure el negocio? Va a pasar eso, ¿no? Y tienes otros negocios que están haciendo ¿qué? De alguna forma se van empatando esas curvas de maduración de los negocios. La pregunta es, tú estás aquí, ¿no? ¿Cuáles son las apuestas que ves hacia allá?